El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Aquí estoy solito en la iglesia para celebrar la Santa Misa. Estamos cada tarde reuniéndonos de alguna manera y como no había celebrado la Santa Misa, con mucho gusto celebro la Misa en español en esta tarde. Vamos a seguir celebrando la alegría de la resurrección con María, la Virgen, nuestra Madre Celestial, que regocijó, fue lleno de gozo cuando su Hijo resucitó. Empezamos esa celebración pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído
a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad y tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, los discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas,
sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino que por el alimento que dura para la vida eterna, y que les daré, y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No trabajen por alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre. Jesús nos da el pan que da vida eterna, el alimento que dura para la vida eterna, y es la comunión. Y entonces ahorita yo voy a disfrutar la Santa Comunión en esta Santa Misa, y ustedes que me siguen así por el internet no pueden comulgar sino espiritualmente. Pero de todos modos la misa es real, y aquí en esta parroquia, en esta parte de Stockton, Jesucristo se está haciendo presente, y gracias por acompañarme a esta Santa Misa. Voy a ofrecer esta misa para los que están mirando y los que en esta tarde quizás verán esta grabación de esta Santa Misa. ¿Para quién es la intención de la misa? Para ustedes que lo vean. Y para sus familiares vivos y difuntos, voy a ofrecer esta Santa Misa. Y cada misa tiene valor infinito. Es Cristo, es Dios que se acuesta aquí en el altar, que se baja del cielo para estar aquí en este pobre altar. Dios aquí viene. Y lo ofrecemos con nuestra oración, con nuestra participación en la Eucaristía. Ofrecemos al Padre, este Jesús, con María, con la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Celestial, también espiritualmente ella nos ayuda a ofrecer esta Santa Misa. Y así vamos a ser personas, no de la carne, sino personas espirituales. Jesús era tan espiritual que era capaz de caminar sobre el agua, ¿no? No sabían cómo había llegado él al otro lado de la laguna, del mar de Galilea. Y entonces Jesús, como era como espiritual, ¿sí o no? Capaz. Y los santos a veces hacían esos milagros. Ojalá que nosotros seamos espirituales. Así como Esteban en la primera lectura estaba ahí en el templo, en el Sanedrín, Sanedrín, este corte superior, el corte principal del país, estos líderes judíos que lo acusan, y lo acusan de hablar, de haber hablado como Jesús, de destruir el templo, que hablaba que el templo no era el máximo, que Cristo mejor era más importante que el templo. Sabemos que Jesucristo es el templo. No, la Biblia, las Escrituras, los Evangelios enfatizan que Jesús es el nuevo templo, fuente de agua viva, fuente de luz. Cristo Jesús es el nuevo, es la habitación de Dios. Y nosotros también tenemos que ser templos del Espíritu Santo y de Dios, para que de vez en cuando nuestros rostros brillan quizás como el rostro de San Esteban, poco antes de ser matado con piedras, lo mataron. Mañana vamos a escuchar de esto, pero si somos espirituales, no tenemos miedo, porque
vamos al cielo y no tenemos miedo aquí en la tierra. Ofrecemos esta misa para las intenciones de ustedes, sus necesidades, sus seres queridos, vivos y difuntos. Y rezamos también en esta misa para la iglesia, para que seamos un testimonio brillante de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los que sufren más, los que están solos, los que sufren de enfermedades físicas o emocionales, depresión, luto, para que sean consolados. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y oremos por los pecadores, los que son más alejados de Dios, para que se reconcilian, se alejen del pecado y se conviertan. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, escucha las oraciones que ofrecemos ahora en el altar de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y representamos el estar para nosotros de vida y de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. Santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría.
también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, sea alabado el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Holy Spirit, come, misericordia.
yo no se la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios, Jesucristo y la Virgen María les acompañe. Dios los bendiga. Somos alegres con ella, con la Virgen. Nos vamos a terminar con el canto de la Reina del Cielo. Que regocízate, Virgen María, tú que mereciste llevar en tu seno al Salvador. Ha resucitado como dijo. Entonces vamos a tener este canto final y también vamos a tener la oración a su esposo San José, el Señor San José, que estamos haciendo la novena de 9 días para prepararnos para el 1 de mayo, la gran fiesta de San José Obrero, pidiendo por las familias y por toda la parroquia. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Hacemos nuestra oración de la novena de nuestro Señor San José. San José Obrero. Oremos. Querido San José, obrero y padre adoptivo del Señor Jesús, y verdadero esposo de María, siempre virgen, acude a nosotros en estos tiempos difíciles.
ayude a los trabajadores de esta nuestra comunidad y a los que no tienen trabajo a causa de la pandemia, la pandémica de la coronavirus. Protege nuestras familias para que nuestra convivencia familiar sea pacífica, igual como tu hogar de Nazaret. Concédenos, Sagrado San José, que siempre bajo tu protección, nuestras familias sean protegidas de la coronavirus y también de la enfermedad peor, que es el pecado. San José, patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite, y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enséñame a orar, tú que eres maestro de oración, y alcánzame de Jesús por María la gracia de vivir y morir santamente. Acuérdate. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección y implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendes mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. Hijo de Dios, San José y adorada Virgen María, les entrego mi corazón y mi alma entera. Adorada Virgen María, Hijo de Dios y San José, acompáñanme hasta mi último aliento. Hijo de Dios, San José y adorada Virgen María, junto a ustedes, mi alma descansará en eterna paz.